Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz inicio de semana con la noticia y novedad de que nos espera justamente temperaturas muy bajas alrededor de esta semana. Ya lo sabes, sobre todo por la mañana. Para empezar, le quiero compartir que tenemos el frente número 16 de la temporada. Recordemos que nos faltan más de 25 frentes fríos, así que extreme precaución. Si no ha comprado una buena chamarrita, está a tiempo próximamente de disfrutar las rebajas porque la va a necesitar. Hablando del frente frío número 16, vamos a observar juntos la imagen satelital porque le quiero compartir que este frente frío se encuentra en la parte noroeste de nuestro país. ¿Qué está generando? Obviamente se lo compartía. Bajas temperaturas sobre todo por la mañana. Además, este frente frío número 16 va a interaccionar con una vaguada polar y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, ocasionando intervalos de chubascos, véalo en su imagen, obviamente en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como vientos fuertes a posibles tolvaneras en dichas entidades. Además, se pronostica caída de aguanieve o nieve por la tarde-noche y madrugada del martes en sierras del norte de Baja California y condiciones que se van a extender gradualmente hacia las sierras de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, le quiero mencionar que hay una línea seca sobre el noroeste del país. Producirá vientos fuertes en dicha región y hay una circulación anticiclónica en el Golfo de México que va a originar un evento de surada con rachas de viento fuertes para estados de Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, un poco de ingreso de humedad desde el Mar Caribe que va a ocasionar intervalos de chubascos en Quintana Roo. ¿Se acuerda que la semana pasada Quintana Roo era uno de los estados de la República más afectados con precipitación? Bueno, ahora únicamente para arrancar la semana, chubascos aislados para este lunes ya, lunes 27 de diciembre. Pero bueno, vamos ahora con las condiciones que yo sé que a usted le interesan más y es que vamos a aterrizarlo a Puebla capital y sobre todo al interior del estado. Comenzamos con la Sierra Norte, máxima alcanzando 23 grados centígrados con mínima de 5 y rachas de viento de 37 kilómetros por hora. Atención porque, ¿qué cree? Tendremos cielo despejado en gran parte de Puebla. Vámonos directamente a la siguiente región, Tehuacán. Temperatura máxima alcanzando 29 grados centígrados. Mucho calor para este inicio de semana a pesar de comenzar el día con 8 grados centígrados. Sin embargo, vea el tema positivo. La semana pasada estábamos entre 5 y 6. Hoy afortunadamente la mínima se pronosticó en 8. Las rachas alcanzando 28 kilómetros por hora. Mientras tanto, en Valle Cerdán, máxima temperatura para este inicio de semana alcanzando entre 22 y 23 grados centígrados, mínima de 6, rachas de 38 con un cielo despejado y soleado. Y hablando de cielo soleado, en la Mixteca no será la excepción, en donde la temperatura máxima alcanzará 30 grados centígrados. Y por último, Puebla capital. Vale, tú te preguntabas, ¿qué nos depara este día? Pongan atención porque la temperatura mínima es de entre los 10 y 14 grados centígrados, la máxima es de 30, sin embargo, en este momento se registran 6 grados, las rachas de viento de 30 kilómetros por hora y en el cielo un cielo soleado y despejado. Buenas condiciones, ya se lo compartía esto para la zona de la Mixteca, pero para Puebla capital, hoy tenemos mínima de 6 grados centígrados, en este momento, si usted nos está sintonizando, tenemos 7 de la mañana con 21 minutos y la mínima es de 8 grados. Recuerde que la sensación térmica es totalmente diferente a la mínima. Extreme precaución, cúbrase sobre todo en la mañana y disfrute la temperatura máxima para Puebla entre los 23 y 24 grados centígrados. Vale, yo vuelvo contigo más tarde.